शक्तिदाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। जिम्मेवारी भी, la responsabilidad también tiene que tener un estado elevado. Ustedes pueden tener una responsabilidad, pero primero que todo revisen si son capaces de poner un punto final en un segundo. Parna. Ordinaria y la multiplicación. O es que ustedes ponen un punto, pero en vez de un punto aplican una interrogación. Eso es erróneo. Su tiempo y energía son desperdiciados en ello. Primero que todo, hagan su freno poderoso. Ustedes vieron algo, escucharon algo y trajeron beneficio tanto como sea posible y pusieron un punto final. Ustedes hicieron tanto como fue posible y pusieron un punto final. Si tienen tal estado, entonces tomen esa responsabilidad. De otra manera, vean pero no observen, escuchen pero no oigan, mantengan los pensamientos de su estado, de su ser original. Hay beneficio en ello. Entonces, ¿cuál es la lección de hoy? Estos tres aspectos: volverse libre de seguir los dictados de otros, de pensar sobre otros y de mirar a los otros. ¿Qué más deberían hacer? Volverse libres de estas cosas y embeber solo una. Esta única cosa es ser aquel que eleva a los demás. Finalicen estas tres cosas para hacer con los otros y en vez hagan esta única cosa para otros, es decir, elevarles. ¿Ustedes saben cómo hacer esto? ¿Qué cosas? ¿De qué cosas se liberarán? ¿Qué harán las madres? ¿Elevarán a sus hijos y a todos los demás? Vuélvanse aquellos que elevan a todos. ¿Esto es fácil o difícil? ¡Acha! Esta Mugli fue original del noviembre del 95. Extracto de Mugli. स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए प्यारे बाप दादा के पास। Recuerden que Bab Dada dijo, no olviden. अच्छा। Om Shanti. Om Shanti. Vuélvanse libres de los problemas y vuélvanse una personificación de las soluciones y hagan a otros también iguales. La silla de la autosoberanía. Aquellos que son victoriosas joyas nunca se alejarán de ninguna tarea, ningún problema o ninguna persona. Sin embargo, mientras realizan cada acción, enfrentando cada situación y siendo cooperativos, ellos mantendrán su actitud de desinterés ilimitado. Nunca se quejarán sobre otros o se quejarán de otros. En el momento de los problemas, estarán sentados en la silla de la autosoberanía
y se volverá personificación de soluciones. Om Shanti. Om Shanti, bienvenidos a la Vyakti Parivar. Hoy es el día 9, hacerse libre de los problemas y volverse una personificación de soluciones y hacer a otros esto también. El tema de hoy, la silla de la autosoberanía. Y luego cuando viene al cuerpo sutil de Brahma Baba. Y ella dice, comunicación básicamente sucede a través de las regiones sutiles. Esto significa que si yo quiero obtener señales, es de Shiva solamente, pero yo me conecto más con Shiva a través de Brahma Baba. Y realmente pues aparece claramente en la mente. Esa es la correcta cosa de hacer o la que no es correcta, ¿no? Puede ser Shiva, Brahma Baba, Adyak Patar. Es posible de ambas maneras y eso depende. Definitivamente eso aparecerá en las regiones sutiles, pero mucho del tiempo tenemos que utilizar nuestra experiencia de hecho, ¿no? Porque la experiencia nos ayuda. Y si eso no funciona, por ejemplo, te doy, en un lugar estaban construyendo un edificio. Y al principio alguien estaba ayudándonos financieramente para el dinero, ¿no? Y luego esa persona vino cuando empezamos y dijo, no estoy seguro si este mojine. Si la hermana no va a estar ahí para que me devuelva la dinero. Entonces ella le dijo, no te preocupes, si quieres yo puedo escribir que te voy a devolver el dinero cuando, lo que sea. Pero luego algo pasó y ese edificio no se pudo concluir como después con la duda, ¿no? Pero yo supe internamente que eso no iba a pasar, que eso realmente no se iba a concluir porque el alma tenía dudas, ¿no? Y después de eso, elegimos otro lugar y el instrumento estaba diciendo, yo voy a dar la forma, lo que sea, yo voy a prestarlo y de cualquier manera que después ustedes puedan devolverlo, pues eso va, no hay problema, mejor dicho. Entonces, una vez más es el poder de la fe, ¿no? Entonces, internamente siento que cuando hay fe, Baba va a ayudar, y cuando hay duda, eso no va a ser posible, no va a suceder. Or is it more than with faith? Your thoughts will be successful and Baba doesn't really... ¿Y cómo es que es? ¿Con la fe realmente va a ayudar o es que con mi fe los pensamientos realmente van a hacer que eso suceda? Y ella dice, pues yo voy a agradecer a Baba porque ¿quién me dio ese intelecto? Sí, claro, dice, le podemos dar crédito a Baba, pero ella dice, pero no necesita que le demos crédito. Todo lo que hacemos bajo la supervisión de Baba, todo lo hacemos bajo la supervisión. Eso es lo que yo siento todo el tiempo, porque es una tarea muy enorme la que hemos tomado, es muy, muy grande, ¿no? Incluso en Canadá ustedes pueden ver, en India, pero en Estados Unidos incluso yo a veces encuentro, wow, eso continúa y sigue creciendo. Tenemos la cooperación, pero también los planos de Baba en el carro. Y él dice, ¿crees que hay esa necesidad para ti regularmente tener esta conversación en las regiones sutiles con Baba para clarificar algunos aspectos? Y ella dice, sí, por supuesto, yo lo reviso, verifico con él. Yo tengo como señales, como how much, what is my part?
¿Cuál es mi papel, por ejemplo? ¿Cuánto yo me debería involucrar en determinadas cosas y que no estoy, con las que no estoy cómodas, pero se supone que debo hacerlo? Y yo obtengo respuestas muy claras, muy claras. Hija, haz esto. Hija, que está aquí, quédate acá, así, hasta. Entonces, yo creo que hay conexión. Y luego también hay comunicación. Ay, no entendí por qué hablaron al tiempo. Él le pregunta, ¿puedes preguntarle a él en las regiones sutiles si puede clarificar cómo es que él hace cosas y encontrarse así menos misterioso? Ella dice, en una de Kulipava dice, nuestros pensamientos positivos nos hacen trabajar en las regiones sutiles. Y es así como realmente yo trabajo en las regiones sutiles, ¿no? Y Shibhava, ¿desde dónde? Desde nuestra energía, desde la energía Santo Pradhan, pura, hace que lo haga, él hace que se hagan las cosas a través de nuestra energía, sí. Y él dice, algunos hermanos intentan ese método y algunas veces dicen, ah, tuve una conversación con Baba esta mañana y me dijeron que me dijo que comprara un nuevo carro. Y yo, ah, sí. Entonces, algunas veces la mente puede hacer sus juegos un poquito. Y ella dice, la forma correcta de decirlo es, yo estaba en el recuerdo de Baba y tuve este pensamiento que debería comprar un nuevo carro, pero luego uno piensa sobre eso, lo verifica con el senior si es necesario, pero no decir que va a me dijo de hacer eso, porque esa no es la forma correcta de decirlo. Baba no va a decir, pero en el recuerdo de Baba yo tuve este pensamiento, entonces ¿qué piensas? Y luego discutir o hablar sobre eso, ¿no? Porque si uno está sentado en yoga recordando a Baba, hijo, de repente tienes ese pensamiento, piensas que quizás Baba me envíe ese pensamiento. Pero tienes que chequear, verificar. Estamos hablando de lo que realmente estaba haciendo. Podemos también continuar la otra semana. Pero otro aspecto es cuando Baba dice, yo vengo a purificar a las almas. Ahora entendemos que si esto es su deseo consciente, quiere purificar al alma. Y nos dice, el yoga es la única forma de purificar el alma. Entonces, por ejemplo, al final dice que estará Dharambash. ¿Sientes cuánto pasa para Shibhava de crear esa experiencia de Dharambash? ¿Será Shibhava desde el mundo de las almas? ¿O sería, como dice algunas veces, Dharambashpuri? Será una clase de experiencia en la que el alma va a estar puesta y Baba hace su purificación o lo hace directo desde el mundo de las almas. Ella dice, no, en las regiones sutiles, dice ella, el alma va a tener esa experiencia de que estoy siendo purificada, estoy volviéndome completamente pura ahora. Entonces, cualquier impureza que haya allí en las regiones sutiles, se van a sentir que son removidas por Baba y Baba me está haciendo puro. Incluso ahora, algunos días yo me siento en el recuerdo de Baba y digo, Baba, tú eres purificador y quiero el poder del yoga de manera que los pecados puedan ser eliminados, quemados. Y si uno realmente se puede concentrar en eso, en Baba, pues sentir muy leve, como si Baba está limpiando el alma, esa experiencia también viene. Y se puede sentir uno después de eso doble luz, liviano y luminoso. Es difícil, dice él. Ella dice, no, esas son como profundas preguntas y voy a pensar más sobre ellas. Y quizás el próximo sábado tendremos otras respuestas. Y él dice, yo quiero devolverme totalmente puro, pero algunas veces hago chistes con Baba. Y le digo, ¿por qué tienes que esperar al final para que yo tenga esa experiencia completa pureza? ¿Por qué no ahora? ¿No?
manifest now as dharma. Lo manifiestas ahora como dharmarajas. Yo puedo finalizar y luego puedo disfrutar el resto de la confluencia sin más problemas por maya, porque esperar hasta el final para hacerme puro y no ahora. Hay tantos escuchando. En la vida, ay, perdón, no lo entendí. Podemos también después preguntar a otros de decirnos algo y escribir los escritos. Quizá la última pregunta. ¿Tuviste momentos en los que realmente sentiste que Baba hizo algo a través tuyo? Porque nosotros decimos, somos el instrumento, Baba lo está haciendo a través mío. Pero una vez más, espero que sea verdad, pero algunas veces quizás uno tiene que chequearse si realmente es buen instrumento y está alineado. Entonces, ¿tuviste momentos donde sentiste que Baba realmente estaba haciendo a través de tuyo? Entonces, ¿sabes? Baba dice, recuérdeme constantemente. Entonces, solo cuando yo estoy en el recuerdo que yo puedo sentir o experimentar eso. Pero si mi intelecto está con la situación, con la persona y no estoy en el recuerdo de Baba, entonces no voy a tener la experiencia. Pero yo definitivamente siento que estoy casi por hacerlo y algo me para. Y entonces digo, es de Baba. Y luego hago algo. Pero yo se suponía que debería hacer tal cosa y por qué hice otra completamente distinta. Entonces, como que sientes que hay una luz que te guía, un ángel que te guía, que nos está ayudando, guiándonos todo el tiempo. Anyway, I appreciate, really, I hope it's okay. Realmente espero que esté bien para que te haga estas preguntas. Simplemente porque estoy curioso y siento que quiero entender más claramente a Baba. Y sé que algunas veces ese rol está... que él está teniendo. Es un poco misterioso, ¿no? Yo quiero conocer a Baba exactamente qué es lo que él está haciendo y lo que no está haciendo, y por eso es que estaba haciendo esas preguntas, y espero que esté ok para ti y que podamos continuar otro poquito el otro fin de semana. Gracias. El próximo sábado no será posible porque estaré en Dubai, vía India, ¿no? Ah, sí, los de Dubai le han estado pidiendo por varios años, más de 20 años pidiéndolo. Entonces ella para el viaje a Madrid decidió esta vez pasar por Dubai, parar y estar ahí haciendo servicio. Entonces muchas gracias, apreciamos mucho. Sabemos que tantos puntos que nos has compartido hoy nos van a ayudar a entender más y tener mejor experiencia y enfocarnos en esa conexión con Baba y ver cómo podamos crear esa experiencia. Entonces, muchas gracias. Y ella dice, tan solo al estar en recuerdo, eso es lo que Baba quiere que hagamos. No piensen en respuestas, no pienses en nada más sino en recuerdo. Y la respuesta correcta va a venir porque tu energía va a ser capaz de captar. Todavía, en todo caso, yo voy a revisar contigo y lo verifico antes de darle respuesta a alguien para saber. Bien. Y bueno, ahora el tiempo de Toli, el último antes de que te vayas para ahí. Ya, sí, gracias. Y ella dice que sí. En el Rakshamanda no hubo muchos Tolis. Ahí está el Toli. Uno es el que tuvieron. Como de jaggery. Ah, como harina con jaggery, que es lo que llamamos en Colombia como panela. Ahora le ponen menos azúcar blanco y más jaggery, ¿no? Como la panela. Y entonces él está contando que desde acá tan pronto fue a Canadá, ellos están usando más jaggery para todo eso. Muchas gracias. Vas a tener muchos ángeles en el avión y ya
sabemos todos cuál es el tricky para, para tener primera clase. Y ella dice, aunque sea que tengan business class. ¿Eh? Gracias, Om Shanti. Yo te voy a preguntar, te voy a llamar, porque tengo una pregunta para ti. Om Shanti. So now, ahora vamos a darle la bienvenida al Abhyakti Journey de las Murlis Abhyakti desde el 69 en adelante. Om Shanti. Om Shanti. Murli Abhyakti del 19 de julio del 71. Sean sencillos y vuélvanse un ejemplo. Este es un grupo de los de familia o un grupo de aquellos que permanecen en soledad. Sus casas Lokik ahora han finalizado, ¿verdad? Ustedes le han transformado en una casa divina. Hasta que lo transformen, ustedes no pueden estabilizarse en el estado Lokik. Y es por esto que se les dijo que mientras permanecen en sus hogares, constantemente deben recordar su nombre, forma, virtud y tarea, a través de lo cual la casa de Loki será transformada. Al considerar constantemente que su título es el de ser servidores, no habrá ninguna mandonería. Los servidores constantemente tienen la conciencia de humildad y son humildes. Y no consideran que sus casas son sus casas, sino un lugar de servicio. La virtud principal de un servidor es la renunciación. Si no hay renunciación, no puede haber servicio. A través de la renunciación, se vuelven una personificación de la tapasya. El deber de un servidor es permanecer constantemente comprometido en el servicio. Bien sea que se haga servicio a través de la mente, servicio a través de las palabras o servicio a través de las acciones, ser un servidor significa permanecer constantemente comprometido en el servicio. Ellos nunca consideran el servicio que, como separado de ellos mismos, sino que constantemente ponen atención al servicio. Tales almas son llamadas servidoras. Entonces, considérense ser un servidor y permanezcan en su casa considerándola ser un lugar de servicio. Permanezcan aquellos que tienen una actitud de renunciación y aquellos que son unas personificaciones de tapas. Si constantemente tienen amor en el intelecto para hacer servicio, sus casas Lokik serán transformadas en casas divinas. Entonces, ¿qué novedad este grupo mostrará que ningún otro grupo ha mostrado todavía? Definitivamente tienen que traer o emerger alguna novedad. He venido especialmente aquí, al Bhati, así que debería haber alguna transformación especial en sí mismos. Ustedes caminan y se mueven, pero ahora deben traer o emerger en sí mismos una especialidad especial y tener su nombre adicionado a la lista de las almas especiales antes de que regresen. ¿Saben cuántas listas tiene Babdada? ¿Saben en qué lista está su nombre? Intenten poner su nombre en la lista de almas especiales. Ustedes se vuelven almas especiales cuando realizan una tarea especial o muestran una especialidad especial. Entonces,
tornen de aquí como almas especiales. ¿Han muerto una muerte en vida o tienen que morir una vida, muerte en vida? Ustedes se han vuelto Brahma Kumaris habiendo muerto en vida, ¿verdad? Pues que se volverán eso ahora. It was only when you died. Pues solamente cuando ustedes murieron y tomaron un nuevo nacimiento que su nombre, que tuvieron su nombre Brahma Kumaris. Morir y tomar un nuevo nacimiento es llamado morir en vida. De otra manera, ¿cómo ustedes podrían volverse Brahma Kumaris antes de tomar otro nacimiento? Ustedes son hijos y tienen un derecho, pero tienen que volverse dignos y dar la prueba. El resto son Brahma Kumaris. Entonces ustedes han muerto en vida en todo caso. Al tener la conciencia de que han muerto en vida, incluso ese cuerpo no permanece como suyo. El Padre les ha dado a ustedes ese cuerpo para el servicio divino. Ustedes tienen que morir. Ustedes han muerto en vida, pero recibieron ese cuerpo para el servicio divino. Al tener esta conciencia, ni siquiera considerarán incluso que ese cuerpo se les ha dado en confianza para cuidar. Cuando ustedes les da algo confianza, no hay el sentimiento de que es suyo cuando lo miran o cuando lo cuidan, perdón. Ustedes ni siquiera tienen ningún apego a él. Entonces consideren ese cuerpo como algo que se les ha dado en confianza y así el apego al cuerpo también finalizará. Tal como depositario y consideran algo que se les ha dado como algo en confianza, entonces tienen muy poquito apego sobre eso. De la misma manera, a ustedes se les ha dado un cuerpo en confianza para hacer el servicio divino. Viendo cualquier cosa que se les ha dado en confianza, ustedes automáticamente recuerdan al único quien les dio esto. El Padre Espiritual les ha dado a ustedes esto en confianza, así que le recordarán a él, al Padre Espiritual. Al considerar si les ha dado en confianza, habrá también espiritualidad y con espiritualidad constantemente habrá rahat en el intelecto. No habrá ningún cansancio y al mezclar algo o al mal utilizar lo que sea que se les haya dado en confianza, En vez de que haya espiritualidad, habrá confusión. Y en vez de que haya confort o comodidad, habrá miedo. Y es por esto que ese cuerpo se les ha dado a ustedes solamente para el servicio divino. Om Shanti. Om Shanti.